Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a comenzar con el estudio metafísico. Esta es la segunda actividad dedicada a estudiar los Yoga Sutras o los Sutras del Yoga de Patanjali. Como recordatorio, cuando decimos yoga, ¿a qué nos estamos refiriendo? Blanquita, mi estudiante number one. No, eso no, Blanquita, no, por favor, no me hagas quedar mal. Unión, fusión, alguien dijo fusión, diría Jesús, yugo, dice Jesús, mi yugo es suave, ¿verdad? ¿Qué más sería yoga? Conexión, digámoslo así, con lo superior. Entonces, toda actividad que nos ayude o que nos concentre hacia lo divino es parte del yoga que nos corresponde. Hay fases, digámoslo así, de ese yoga, y en este caso nosotros vamos viendo las fases iniciales para atender claro todo el asunto de estudio metafísico. Si está todo, se escucha bien, si ven bien la pantalla, nada más me hacen así con la manito. ¿Y sabes qué te iba a decir, bro? Que sí puedes ahí grabarlo, pero en lugar de la nube, en la computadora. Ahí te debe de aparecer la opción. Muy bien, entonces, con base en todo esto lo estamos grabando para poder tenerlo documentado, que ustedes puedan tener seguimiento sobre todo esto. Y bueno, nos diría Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Es muy importante que uno no se trabe con ideas, situaciones, enseñanzas sobre todo, con cosas lindas de la vida. ¿Por qué? Vamos a ver que los vórtices mentales obstaculizan la mente. Entonces, cuando uno viene a algo, un pensamiento lindo, una cosa bella, algo superior a tu vida, los vórtices lo revoltijan todo eso, te lo cambian, y en lugar de que tú pienses cosas bonitas, lindas, entonces empiezas a pensar en obstáculos. Entonces, obstáculos, en lugar de que uno pueda pensar directamente y conectarse con la provisión, dice, no, para tener dinero o la salud, se crean dificultades mentales y son los vórtices los que distorsionan la mente. Si nosotros tuviéramos una mente sin vórtices, tendríamos una mente pura. Allí es justamente donde diría Jesús, hay que purificar el corazón. El corazón se refiere a la mente profunda o el inconsciente. Entonces, es para que nosotros trabajemos con todo esto, con mucha soltura. Esta es la magia metafísica, que como uno va practicando, viendo, le van cayendo los 20, cuando sale algo puro de ti, dices, ah, eso no sabía yo que lo sabía, o esto salió de mí y yo cuando menos lo esperaba, o yo apliqué los decretos en esta situación que yo tenía, porque lo tienes en tu corazón. ¿Vamos? Hoy vamos a ver este lapso acerca de meditar y la conciencia. En realidad, meditar es poner atención profundamente en algo. Los bebés meditan todo el tiempo. Ellos se la pasan con un trapito meses. Luego, cuando tienen un juguete, con ese juguete pasan meses. Luego, cuando juegan, se la pasan jugando y haciendo lo mismo, tocándolo, moviéndolo, meses. Eso es meditar, Blanquita. ¿Por qué? Porque es una concentración profunda en algo, donde está toda tu concentración y tu conexión con ese algo que tú estás viendo, pasando, que está sucediendo. Entonces, lo que vamos a ver es este proceso mediante el cual la meditación nos lleva a la concienciación. Concienciar algo, o cuando tienes algo concienciado, es cuando eso ya está de hecho en tu vida. ¿Me entienden? Nosotros tenemos concienciado este salón de actividades. Por eso podemos ir, venir, digámoslo así. No hay obstáculo para que uno pueda participar de sus actividades porque tienes ese ámbito concienciado. Diríamos fácilmente que es como si pasáramos de una habitación a la otra. A veces pasa que cuando viajas mucho, ya la distancia entre ciudades se te hace nada. Entonces es como si cambiaras de una habitación a estar en otra habitación. Entonces pasas de tu habitación en Monterrey, Blanquita, a tu habitación en Miami. Oh, gracias, padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
tu concienciación te lleva a eso. A ver si me estoy haciendo entender. Una persona, lo hemos platicado, cuando se compra su primer auto, a lo mejor hace el primer pago con un esfuerzo y luego se va a plazos a comprarlo, pero ahí está, ¿verdad? Firme, 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 firme. Y cuando ya compra ese primer auto, eso ya está en su conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando quiera cambiar de auto, va a ser mucho más fácil ese proceso, porque ya se puede darlo en una cantidad y un intercambio, y entonces viene ese dinero y el pago es más amplio y cuesta menos trabajo. ¿Por qué? Por derecho de conciencia. Y lo que tú ganas en conciencia no se te puede perder, no se te puede robar y nadie te lo puede quitar. Entonces, declaras que se te devuelva, ¿verdad? Si en algún momento algo que uno ha concienciado no está presente en nuestra vida, nosotros podemos exigir con berrinche blanquita derecho de conciencia. Por derecho de conciencia que se me dé mi auto, porque yo ya pagué uno, porque yo ya he tenido auto, gracias Padre. Por derecho de conciencia que se me dé mi salón de estudios de metafísica. Por derecho de conciencia que se me dé mi viaje, este dinero, gracias Padre, que esto ya está cubierto. Yo ya lo hice una vez, lo tengo por derecho de conciencia. Pero hazle así, Blanquita, así, con las manos, ¿verdad? Hay que tomar el cielo abruptamente, dicen las Escrituras. O sea que si tú quieres algo lindo, tú debes de ponerte con eso duro y dale. Dios es voluntad divina. Nosotros pensamos que Dios es dulce, pero solamente vemos el lado amor. Pero Dios también es fuerza, Dios es entrega, Dios es entusiasmo. Y uno, por eso en metafísica decretamos de ese modo. Digámoslo así, porque tenemos equilibrado el amor y la proyección. La recepción y la proyección. Entonces, todos tus decretos van en ese tono trabajando. En este asunto es justamente que nosotros vamos logrando cada vez más conciencia de nuestro yo divino. ¿Por qué en metafísica la propuesta es concienciar el yo divino? Porque si tú conciencias tu yo divino, todo lo demás por añadidura, como dicen las Escrituras. Porque entonces en tu yo divino está la prosperidad. Porque tu yo divino también tiene salud, tiene paz, tiene amor, tiene fe. ¿Me entiendes? Tú puedes, y de hecho es lo que se pasa a una persona trabajando, trabajando, trabajando por tener, por mantenerse y demás. Esa persona está concienciando cómo subsistir. No está mal ni está bien. Lo va a lograr, sí, porque está concentrada en eso. Pero ¿cuál es el gran asunto? Que nada más se concentró en eso. Entonces, cuando se acabe esa vida, volver a empezar en la otra, porque a lo mejor, qué sé yo, ahorita está de moda, qué sé yo, la tecnología nos lleva a que tengamos todo en computadoras y todos los trabajos sean con computadoras, pero ustedes ya saben que vienen los robots o la inteligencia artificial. Si vuelves a reencarnar, vas a tener que empezar desde cero con robots o con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque generaste conciencia sobre un trabajo en específico o un modo de hacer las cosas, ¿verdad? Como hacen los memes o los chistes, ¿verdad? Que está el empleado allí y dice, la computadora dice que no. ¿Y cómo le hacemos? No, pues es que se me cayó el sistema. No hay nada más que hacer. Oiga, pero le pago esto. No, es que se cayó el sistema, no. No le puedo dar crédito a su celular, Blanquita. Y luego uno anda allí buscando, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque nada más uno sabe un modo de hacer las cosas. Porque no nos enfocamos en la conciencia o el entendimiento. Cabe destacar que el que puede, puede, ¿verdad, Blanquita? Y el que no puede, soporta, se aguanta, ¿verdad? Entonces, pero eso es la concienciación. Por eso tú no puedes robarle nada a nadie, porque por derecho de conciencia lo que tú tienes ganado está en tu vida, está dentro de ti y nadie te lo puede tocar.
una persona que quiera robarlo algo a alguien, por más que eso lo haga, no va a disfrutar, no le va a funcionar, se le va a desaparecer. Como este cuento que le pasó a un estudiante que iba en un taxi a altas horas de la noche, la tarifa, qué sé yo, era de 150, y cuando ya iban a mitad del camino, el taxista le dijo, ¿sabe qué? Le voy a cobrar 300. Oiga, pero habíamos quedado. No, pues usted dígame, ¿o se baja aquí o qué? Y entonces esta persona, este estudiante dijo, mire, yo se los voy a pagar, pero le voy a decir algo. Como ese no era el acuerdo inicial, ese dinero se le va a perder. No lo va a aprovechar, se lo van a robar. Se le va a ir como agua por el drenaje. Y el taxista dijo, déjelo en 150. Por derecho de conciencia, ¿saben? Entonces, esa es la realidad. Nadie que utiliza o que busca lo de otro, lo ajeno, va a encontrar felicidad, utilidad, lo va a aprovechar porque no es su derecho de conciencia. ¿Vamos? ¿Dudas hasta acá? Entonces, ¿la concienciación en metafísica se hace? ¿Quién me dice para qué? Aquí estoy apuntando, Blanquita. ¿Para meditar? Para el yo divino. ¿Para el yo divino? Para el yo soy. Que nosotros concienciemos, sí vamos a concienciar, y para ustedes les va a resultar más fácil concienciar otras cosas, pero en metafísica buscamos que nosotros concienciemos, descubramos, tomemos conciencia del yo divino. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay... miren, lo quiero decir del modo bonito, creo que lo puedo decir del modo duro porque pues ustedes son de confianza. Pero hay que restituirle todo lo que le han, entre comillas, robado a metafísica. En metafísica está la ley de atracción, la ley de síntesis, la ley de economía. Bueno, pues se ha creado la idea de que la ley de atracción es una cosa aparte. Y quien la sacó de metafísica nunca dijo que era metafísica. Luego, la conciencia plena o el mindfulness, que es el Vipassana de señor Gautama, lo tomaron, le pusieron un nombre trendy y entonces eso es originalmente de metafísica. Y así hay un montonal de prácticas que han usado, digámoslo así, y luego no dicen que es metafísica, pero pasa algo, que esas personas que hacen eso están en contra de metafísica. parece mentira, ¿verdad? En lugar de que les guste y demás, en realidad hacen todo lo contrario. Entonces, esto hay que hablarlo así para que ustedes sepan que muchas cuestiones se originaron desde el principio, como los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras son el inicio de la metafísica tal cual. Es ancestral todo esto. Y ustedes saben, lo mismo les pasó. Cada persona creó su corriente de yoga y el Patanjali bien gracias. Nadie le dio crédito y por eso nadie sabe de Patanjali abiertamente. Es fuerte, pero es interesante todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en metafísica? Pues sabemos todo de todos. O sea, en metafísica no hay nada oculto que no sea revelado. En metafísica se sabe todas las prácticas que hacen por allí todos los grupos, todas las asociaciones, todas las ismos, todas las cosas nuevas que salgan. Todos sabemos en metafísica de qué va. Que no hablemos de eso no quiere decir que no los conozcamos. Yo, por respeto, solamente en estas charlas puedo venir y hablarles de metafísica. Aunque yo sepa de qué va lo que hace el de allí de la esquina o el que hace tal o cual terapia, ¿me entienden? Porque aquí el letrero decía metafísica. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué pasó en tiempo atrás cuando empezaba esta metafísica a recobrarse? Hay unos que se fueron por la línea del dinero. Y entonces piense y hágase rico. ¿Quién se ha llevado mi queso? La ciencia del vendedor. El monje que vendió su Ferrari, todo ese tipo de literatura que va a hacer conexión con el dinero, lo cual está súper bien. Hay otros que se fueron por la salud. Tú puedes sanar tu vida,
cómo sanar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se fueron por la rama de la salud, lo cual está fabuloso también. Pero resulta que Emmett Fox, que es el padre de la metafísica moderna y maestro de Connie Méndez, dijo, vamos a llevarlos al yo soy. Nuestro yoga, nuestra conexión, es con la presencia de Dios. Es la llave de oro, por eso dice Emmett Fox. La llave de oro es la que abre todas las demás. La que te abre las puertas a la salud, la que te abre las puertas a la prosperidad, la que te abre las puertas a la felicidad. Todo lo que tú ocupes con esa llave de oro. Entonces, es justamente de lo que se trata todo esto en enseñanza metafísica, que sabemos todos los siete ámbitos que existen, por eso están ubicados en los siete rayos, pero la propuesta es primero el yo soy, y a partir del yo soy salud, yo soy fe, yo soy amor, yo soy paz, yo soy prosperidad. ¿Vamos? Es para que ustedes lo sepan por qué lo hacemos así, Blanquita. Yo vi el video ese de la ley de la atracción. Uh-huh. Y nunca te explican de dónde viene. Es nada más, existe y cómo, y era secreto hace miles de años. Sí. Y se le han quedado guardado, pero ahora te lo pongo así. Pero nunca te dicen, es por... ¿O es una ley de Dios, es algo así? O en el Kybalión, Hermes Trismegisto. No, nada, nada, no te dice. O sea, suena, bueno, al menos a mí ahorita me acaba de caer el 20, que es una forma, digamos, de aislar eso de la fuente, para, como dices tú, apropiárselo y decir, no, yo te lo estoy dando, yo soy el bueno. Es fortísimo eso, tú lo acabas de decir. Al no mostrar la fuente, ellos intentan robar o hacerse de la autoría de eso. Y estas son leyes divinas y estos son maestros. Yo se los dije, Patanjali es un rishi, un ser de gran sabiduría. Entonces, esto no es nuevo, pero hay que saber de dónde viene, ¿verdad? Muy interesante eso justamente. ¿Y qué es lo que hacen? Que al no revelar las fuentes, entonces, de algún otro modo, especulan por eso con las personas. ¿Quieres decir algo, Isra? Sí. Hablando de la fuente, ¿de qué línea viene Emmett Fox? Emmett Fox, es súper, súper interesante lo que le pasa a Emmett Fox. Emmett Fox es un ser que nace con poderes de curación y de sanación desde niño. Él tenía el don de curar con las manos. Entonces cuenta la historia que estaba su mamá con algún dolor, qué sé yo, en el juanete. Y Emmett Fox le hacía imposición de manos, espérenme tantito, y la sanaba. Entonces, ¿qué pasó con Emmett Fox? Emmett Fox empieza a estudiar todas las enseñanzas que estaban disponibles en ese tiempo. Teosofía, enseñanzas de Oriente, enseñanzas de cristianismo. Y entonces, Emmett Fox, lo que pasa es que hay un momento crucial en la historia de metafísica donde un fraile, monje, no sé qué, en qué grado, de la abadía de Westminster en Inglaterra, descubre unos manuscritos antiguos allí guardados que traían información muy antigua, digámoslo así, como los evangelios, pero que no pertenecen a los cánones, que serían parte de los evangelios apócrifos, donde Jesús y sus discípulos, porque incluso se retrata que ellos hablan de las leyes universales y hablan así como estamos hablando hoy en las charlas. Y el principio es este y el principio es el otro, y esto es así y esto es asado, y hacen referencia a Enoch, y hacen referencia al Kybalión o a las enseñanzas. Entonces, cuando se descubren esos manuscritos, se dice, espérate tantito,
Esto quiere decir que hay leyes divinas o leyes en las cuales se basaron para fundamentar lo que ahora hacemos como por dogma. Entonces Emmett Fox como que se va criando aparte, va haciendo como su propia fórmula, digámoslo así, de reconocimiento del Cristo interno. Y entonces viene a América porque él nace en Irlanda y empieza a predicar. Y hubo una convención muy importante en 1930 ahí en Chicago. Y si ustedes ven allí, había muchísimos metafísicos vivos. Paramahansa Yogananda, estaba Jiddu Krishnamurti, estaba Emmett Fox, estaba Charles Fillmore, estaban todos los del Nuevo Pensamiento. Era un montonal de gente que estaba dándole vueltas a todos estos. Se descubren también los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, que hablan justamente de otros evangelios apócrifos. Y la línea, algo pasa, que la línea que nosotros agarramos es la línea juanista. Ustedes saben, la línea del Vaticano es la línea pedrista. Pero sucede que Juan, por ser el menor, ustedes saben que era el discípulo amado, porque era el más querido de Jesús, a Juan Jesús le revela secretos que no a todos, pero cuando vienen los evangelios, dicen es que solamente podemos poner en lo que se pongan de acuerdo los cuatro. Y descartan, por ejemplo, cuando Juan habla de estas cosas ya directamente. Entonces estos manuscritos que se revelan en la abadía de Westminster son juanistas. Y diríamos que entonces Emmett Fox agarra un tipo de predicación crística juanista. Y entonces empieza a tener mucho éxito. Las asociaciones cristianas, que son muchas en Estados Unidos, lo adoptan y lo agarran para que lo apoyan, pues, para que dé sesiones en sus distintos sitios. Y entonces Emmett Fox, digámoslo así, se vuelve, era reverendo, pero no, porque sí daba en iglesias, pero no, pero como podía dar en un gran teatro, en el Carnegie Hall en New York, podía dar en una iglesia masiva. Entonces, él tiene esta cosa como que él, por eso es el padre de la metafísica, empieza a elaborar algo muy auténtico, que es lo que descubre Connie Méndez, y entonces Connie Méndez dice, yo soy estudiante de Emmett Fox, y Emmett Fox se vuelve su maestro, o sea, su facilitador, diríamos, uno a uno. Entonces es así como nosotros agarramos esta línea. No sé si te respondo a granel todo esto. ¿Qué pasa después? Connie Méndez, después de formarse como con esa disciplina, entonces empieza a conectarse con el maestro Saint Germain. Y el maestro Saint Germain agarra a Connie Méndez como estudiante. Bueno, Connie Méndez más bien invoca al maestro Saint Germain. Y el maestro Saint Germain no le queda otra que darle enseñanzas de avanzada a Connie Méndez. Y entonces le suelta los siete rayos, le suelta la jerarquía espiritual, la activación de la llama violeta. Y ya empieza a amalgamar el uso del yo soy para solucionar situaciones. Pero ya Connie Méndez traía muy buena base con Emmett Fox. O sea, es que si ustedes leen a Emmett Fox, ustedes van a... Parece mentira, pero Emmett Fox y Saint Germain es como si estuvieran de acuerdo. Y Emmett Fox es que no alcanzó todavía a ver todo lo que Saint Germain traía por allí bajo el brazo, pues. Alguien me contó una vez que en las escuelas de metafísica americanas, las que me imagino que descienden directamente de Emmett Fox, no se hablaba mucho, por ejemplo, de la jerarquía espiritual. No, no se habla nada. Ni de los siete rayos, ni los arcángeles, nada de eso. Era algo, digamos, un poco más terrestre, por así decirlo. Sí, el fundamento de Emmett Fox es el poder crístico para solucionar tu vida. Entonces, diríamos, entonces por eso pasaba como pastor cristiano, pero Emmett Fox era crístico. No hay diferencia, pero sí. ¿Me entienden? De hecho, la propuesta es que la próxima vez que nos veamos,
lo hagamos para ver temas crísticos, porque está la semana mayor y demás, que aprovechemos eso para hablar de ese tipo de fundamento, ¿verdad? Metafísico. Por eso metafísica nace crística, que en su origen es cristiana por Cristo, por el Cristo, y obviamente con referencia a la Biblia y Jesús y todo esto, pero a sectaria finalmente. Crística porque se basa en todos los manuscritos que han hablado de estas enseñanzas que son crísticas. Y Jesús como representante, y Abraham, y Israel, y todos esos maestros, pero en realidad estamos hablando de las leyes divinas, de las verdades divinas que han estado siglos presentes, solamente que se hicieron evidentes a través de todo esto. Y para no hacerles el cuento largo, metafísica por eso es juanista. O sea, diríamos que desciende de las enseñanzas de Jesús, pero vía Juan. Y pues sí, porque no, porque en realidad esa fue como se fue dando todo esto. Por eso Emmett Fox es uno de los que es el que mejor ha interpretado el Apocalipsis, o más bien es el que ha podido interpretar el Apocalipsis verdaderamente de pe a pa. ¿Verdad, Blanquita? Luego Blanquita les va a hablar de eso. De una vez, Blanquita, ya. ¿Para qué esperar, verdad? Yo apenas voy en el Génesis, imagínate. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Entonces aquí viene la clave metafísica. Nos la da Patanjali. ¿Cómo ganar conciencia de algo? ¿Cómo hacerlo para que esté presente en nuestra vida eso? Es muy interesante lo que estamos hablando. Es la razón por la cual oramos. Nosotros queremos que nuestra vida se manifieste o se realicen cosas, diríamos, para lograr la concienciación de eso que oramos. Para que se quede en nuestra vida, necesita estar concienciado. Entonces, número uno, en su forma, por medio de un examen de la misma. ¿Cómo así? La forma de algo. Diríamos, por ejemplo, este teclado que tengo aquí. La primera vez que tuviste una máquina de escribir, un teclado frente a ti, entonces tú dijiste, ¿y esas letras? ¿Y por qué esa letra está donde está? ¿Y por qué la ñ por acá? Y quienes aprendieron mecanografía, pues empiezan a hacer incluso exámenes o trabajito de ir tocando de arriba hacia abajo, y tiene su técnica de estudio. Pero tú empiezas a estudiar el teclado y dices, ¿para qué sirve? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué se puede hacer con esto? De arriba abajo lo ves, lo observas, ¿cuál es la utilidad? Y esa, el saber es poder. El primer día que tú usas, sabes, activas el poder de ese teclado, o lo utilizas, tienes el poder de ese teclado, en tu vida nunca te va a faltar un teclado. Y nunca te ha faltado un teclado. ¿Vamos? Pero así un auto. Tienes que saber, conocer qué es eso, cuál es su forma, cuál es el formato, cuál es la forma en que trabaja, cuál es la forma en que actúa, cuál es la forma en que eso, digámoslo así, se expresa. Entonces, si tú logras ganar conciencia de la forma, estás concienciando eso. El amor, una relación, o estudiar metafísica incluso, cómo se estudia, cómo son las dudas que uno tiene, ¿verdad? ¿Cómo esto se puede hacer? ¿Cómo yo puedo aprender más? ¿De dónde viene la enseñanza? ¿Por qué se dice esto de esto? ¿Por qué se habla así de al respecto de esto otro? Vas ganando conciencia. Estás tomando conciencia de la fórmula, del formato, de la forma. ¿Vamos bien hasta acá? La esencia es el fondo, pero no nos interesa mucho para concienciar. Nosotros diríamos, es que le da comunicación al ser humano, de ser humano a ser humano. No, eso es romántico. ¿Vamos bien? ¿Qué es esto? Un teclado. ¿Para qué sirve? Para escribir.
para escribir por medio de letras, ¿verdad? Letras que le picas y te sale la letra ya. Tan tan. Forman palabras. Y las palabras ya forman párrafos, textos, capítulos, libros, etcétera, etcétera. Pero te vas en ese principio, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos nosotros ser así? Valga la redundancia, necesitamos ser principiantes siempre. Trabajar con principios. Trabajar desde el fundamento de las cosas. Es como coser, ¿verdad? Un hilo. Pero si tú coses y coses y coses, ya se hace un tejido. Y ese tejido da como resultado una forma. ¿Me entienden? Estamos yendo a las bases de todo esto. Punto número uno. Número dos. Se puede ganar conciencia de algo por medio de sus cualidades, con discernimiento. Entonces, allí es donde tú puedes conocer los beneficios, o por qué sí, o por qué no usar un teclado. ¿Por qué sí usar un teclado? ¿Por qué no usar una pluma y un cuaderno? ¿Cuáles son los beneficios de usar un teclado en comparación con una pluma y un cuaderno? ¿Quién me dice alguno? Sí. Se escribe más rápido. Se escribe más rápido. Más legible. Es legible para todos, ¿verdad? No, no andas como doctor ahí investigando. Es más profesional, más formal. Tiene corrección ortográfica. Ya hay correcciones ortográficas automáticas. Se comparte más fácil. Se comparte de inmediato, más fácil, buenísimo. Y al revés, vamos a hacerlo del otro lado y decir, ¿por qué convendría a veces sí tomar una pluma y una hoja en comparación con un teclado? Pues a veces es más accesible. Es accesible, todo el mundo tiene una hoja y una pluma a la mano. Es más personal también a veces. Es personal, me gusta lo que dices, o sea, le dices, corazoncito mío. Y es algo rápido, ¿verdad? Es puntual. Muy bien. Entonces, por medio de eso, también ganamos conciencia de las cosas. Si van juntando estos dos factores, se va amplificando la concienciación. Tercero, su plan divino. Allí sí es donde nos metemos con el deber ser, con el dharma. El deber ser, en este caso, por medio de la observación. Entonces, es la observación netamente de todo esto y saber para qué ahora sí sirve. ¿Cuál es el deber de un teclado? Escribir. ¿Y dónde debe estar un teclado? En una computadora. En una, digámoslo así, en un lugar donde se pueda escribir. ¿Un teclado debe de estar en el armario? No. ¿Dónde va la ropa? No. ¿Me entienden? Su plan divino de perfección es que esté en una oficina, en un escritorio, en un salón de actividades, en un sitio donde se va a aprovechar ese fundamento. Entonces es allí donde esto se vuelve concordante, ¿verdad? El deber de eso es esto. A mí me producía, no sé qué me produce algo, que las personas tienen cosas que no usan. Me pasaba algo muy, muy tremendo con mis vecinos en un lugar donde vivía. ¿Está bien, señor? Sí, estoy listo. Que siempre que yo llegaba, estaban sus autos allí. Siempre que me iba, estaban sus autos allí. Yo decía, ¿esta gente para qué tiene autos si no los usa? ¿Qué pasa? Les faltaba conciencia al respecto de ese auto. ¿Por qué? Porque todo mundo, si tienes un auto, es para usarlo. Si tú vas a un sitio temporalmente, quizás no ocupes auto. En Uber te va a ir muy bien, en taxis te va a ir muy bien. Pero eso es por conciencia, ¿me entiendes? Entonces,
este tipo de cuestiones donde la gente tiene un recurso que no usa, la vida luego te va a quitar eso porque no tienes conciencia de eso, porque estás tú, no estás haciendo que cumpla su plan divino. El dinero es fortísimo. El dinero de nada sirve en una cuenta bancaria. El dinero se tiene que poner a mover, a fluir, a pagar, a dar, a recibir, etc. Cuando uno se tranca demasiado con el dinero, es cuando la vida te hace que pagues por ahí una lana que no tenías pensado, una cosa por un accidente, una cosa. ¿Por qué? Porque no usaste ese dinero en su plan divino de perfección. Qué interesante es eso. Y cuarto punto, por su concepto inmaculado por medio de la meditación. Allí sí es donde nosotros vamos a meditar. Nos vamos a poner a pensar profundamente en eso. Pueden aprovechar, ¿verdad?, la forma, las cualidades, su plan divino, y se ponen a meditar cómo es esa cosa en su pureza. Entonces dices, ah, bueno, un teclado, a lo mejor ya nadie quiere un teclado solo, ¿verdad? Pero dices, bueno, ocupo una computadora o un dispositivo que comunique, que sea práctico, que tenga esas cualidades, y la pureza de eso es que cumpla con ese plan y que sea bien usado. Lo mejor que nosotros podemos hacer es usar todo lo que tenemos. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, así, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar meditando en esos cuatro puntos. Número uno, en la forma. Número dos, en las cualidades. Número tres, en el plan divino. Y número cuatro, en eso, en su pureza. Un teclado es un teclado. Y ya. No, pero es que ya hay mouse. No, estamos hablando del teclado. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones, que nosotros andamos por las ramas. Pensamos general. Y nosotros necesitamos en este mundo pensar concretamente. Nosotros, como estudiamos metafísica, puede que tengamos la tendencia a ser muy abiertos, muy abstractos cuando hablamos de algo. Y lo que les va a traer más claridad al respecto es ser lo más concretos posibles, lo más precisos posibles, aunque uno se vuelva redundante, pero uno tiene que ser lo más aterrizado posible. Como decir, oh, sí, Blanquita, como hablamos el otro día que fui a tu casa y que me invitaste el café, cuando dijimos que debíamos de tener un lápiz y una pluma todos. Ah, porque a veces están ahí. Y llegas con la persona, yo digo que sí, entonces, lo que hablamos. Pues qué onda, Blanquita, ¿verdad? ¿De qué hablamos? Hablamos de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es allí donde uno tiene que, esto es abstracto, nosotros tenemos que ser concretos, como flechas. Entre más claro tengas algo, es que eso se va a concienciar. Por ejemplo, estoy hablando de varias cosas, pero un vendedor necesita tener su meta de ventas, su proceso de ventas claro, su paso a paso, su lista de clientes, sus prospectos, su detalle preciso de qué es lo que va a hacer con cada uno de ellos, su guión de venta, su guión de, ¿cómo se les dice cuando te dicen que no? Objeciones. Y todo eso tiene que tener su forma, sus cualidades, el plan divino y el concepto inmaculado claro al respecto de eso. Entonces, eso es meditar. Cuando un vendedor trabaja o se educa en estas cosas, es medita en ese punto. Ahora, sí. Bueno, por ejemplo, para meditar en el ser interno, exacto, el soy, ¿cómo puede ser más concreto? Porque a veces, por ejemplo, a mí las palabras como muy religiosas, uh-huh, por la educación que tuve, son como que te distraen, pues. Uh-huh. Voy de acuerdo. Allí, fíjate que el gran asunto es la auto-observación.
Esto es justamente por medio de meditación. Hay una técnica que es una técnica de meditación, pero que también se vuelve una técnica de concentración y una técnica de contemplación que Connie Méndez enseña. Es el modo de meditar en un minuto. Entonces, justamente con la presencia yo soy, lo que vamos a hacer es tres partes, 20 segundos, simplemente vamos a respirar. Perdón, vamos a observar la presencia, ese es el primer paso. Observas la presencia, libremente, no tienes que hacer mucho al respecto de ti, ¿verdad? Segundo paso, vamos a comenzar a sentir, darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que percibimos, de lo que pensamos cuando observamos esa presencia. ¿Qué es lo que está pasando en tus manos? ¿Qué es lo que está pasando en tu mente? ¿Qué es lo que está pasando en el latido de tu corazón? ¿Vamos? Entonces tienes que estar muy atento de tus sentimientos. Y en este caso, reconocer lo que está pasando en tu vida. O sea, me refiero a tu vida, la tercera fase es tu respiración y el latido de tu corazón. ¿Qué es tu respiración? La vida. ¿Y el latido del corazón? La vida expandiéndose, multiplicándose el latido. Es súper orgánico, es súper concreto. Por eso la meditación metafísica es pensar y sentir en el latido de tu corazón. Y en este caso, en la respiración. Porque lo que eso sucede es que te aterriza a la presencia. Hay muchas cosas que sabemos sobre la presencia, pero la presencia verdaderamente, es decir, quedarte quieto y reconocer que tú eres, que el yo soy está allí donde tú estás. ¿Vamos? ¿Quieren hacerlo en un minuto? Sí. ¿O en su casa quieren hacerlo? ¿O se lo llevan de tarea? Les voy a dejar tarea también. ¿Se olvidó la tarea? Ah, el... No. Sí. Cuando entras en una meditación profunda, también llegas a estar en contacto con la divina presencia. Es buena tu pregunta, porque tendríamos que decir qué es meditación profunda. O sea, ¿qué nos referiríamos? Digamos, cuando aquietas tu mente, que no estás saltando de pensamiento en pensamiento, aunque estés en una postura de la respiración, concentrado en la respiración, pero ya no estás consciente de tus pensamientos diarios. Sí, exacto, tú lo has dicho. El gran asunto o el gran término de la meditación es el llamado samyama. ¿Qué quiere decir eso? Convertirte en eso. Tú te conviertes en la meditación. Deja de existir tú y el objeto de meditación. Tú te conviertes en ese yo soy. Eso es, se vuelve uno. Es la unificación o el yoga. ¿Vamos? Eso es un proceso. Estamos en la segunda actividad de... ¿Cuántas son en total? 18, ¿verdad? Pero entonces tendremos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, coloquémonos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta, nuestros dos pies firmes en el piso. Podemos respirar a nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Y podemos visualizar esa presencia yo soy. Vamos a visualizar esa presencia yo soy libremente. Si pueden hacerlo en la pantalla mental de su entrecejo, mucho mejor. Ahora pon atención a ese reconocimiento y lo que estás sintiendo. Pon atención a tus emociones y a tus pensamientos. Y ahora
vas a pensar y sentir en tu respiración y en el latido de tu corazón. Vamos nuevamente a la primera fase de observación de esa presencia, donde podemos ganar conciencia pensando en su forma, en su formato, en los colores que tiene, en la luz. Vamos ahora a pasar a la fase de respiración y ver lo que sentimos. Vamos a ver las cualidades. Los aspectos. Y cómo ellos se relacionan o no con nosotros. Y ahora vamos a pasar a sentir el latido de nuestro corazón, nuestra pulsación. Nuevamente vamos a regresar a observar esa presencia, esa lámina de la presencia yo soy. Vamos a pasar a respirar y a sentir esa respiración, sentir las emociones que tenemos, sentir y mirar los pensamientos que tenemos. Y ahora pasamos a la fase de sentir el latido de nuestro corazón. Pensemos en cuál es el plan divino, cuál es el propósito superior que tiene ese latido del corazón. Pensemos también en el concepto inmaculado. ¿Cuál es la pureza? Presente en ese latido. Y para cerrar, podemos hacernos una pregunta. Preguntémonos, ¿quién soy yo? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que hace la meditación? ¿Dónde se encuentra ese que observa? Ese que hace la meditación. ¿De dónde proviene? Está en el cuerpo. ¿Está en las emociones? ¿Está en el pensamiento? ¿O dónde está? Y ahora regresemos nuestra conciencia a nuestra respiración. El anclaje de la vida. En este mundo. Y cuando lo deseemos, podemos ir tomando conciencia de todo lo que nos rodea y amorosa y dulcemente ir abriendo nuestros ojos.
Entonces, esta meditación es un proceso, si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? De ir ganando conciencia, y cada vez que dábamos la vuelta, algo pasaba dentro de nosotros. Vas entendiendo, vas observándote, vas sintiendo. Y eso, si tú lo haces hoy, si tú lo haces en un ratito, otro minuto, y al rato, en la noche, otro minuto, ¿qué es lo que pasa? Tú vas ganando conciencia de ese ser. Tú te vas dando cuenta de cosas que son tangibles para ti con respecto a ese ser. ¿Dudas al respecto? La meditación se alcanza cuando cesan todos los vórtices mentales, justamente como bien lo comentabas. El gran asunto es que en nuestra mente no cabe otra cosa que lo que estamos meditando. Si de pronto pensaste, ¿qué voy a cenar ahorita llegando a la casa? ¿O por qué me pica la pompa? O así, quiere decir que necesitas, te hace falta más meditación, ¿verdad? Pero ya vamos por lo menos dándonos cuenta de ese proceso para reconocer solamente al ser eterno. Cuando nos preguntábamos, ¿quién es esa parte de nosotros que está observando, que está meditando? ¿Dónde está? La eternidad, ¿verdad? Y para quitarle poder a las apariencias externas y a los vórtices mentales. Es que pases tanto tiempo reconociendo el ser, la esencia de las cosas, que eso, todo lo demás, se absorba, desaparece. Por eso decimos que la llama violeta consume y disuelve toda negatividad. ¿Qué es lo que hace? La absorbe. ¿A dónde se va lo que es absorbido? Pues queda dentro de eso, pero ya no está. ¿Cómo decirlo, verdad? Queda, se hace uno, se transmuta, se transforma, como dice el dicho, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se transformó, se transmutó en lo que estamos meditando, que en este caso es la presencia yo soy. Pero hay una meditación de la llama violeta, y eso nos va llevando al samyama. La fusión en la meditación se produce reconociendo el concepto inmaculado y el plan divino de perfección como el real ser supremo. Hay un ser real. Cuando nosotros nos preguntamos, espérate, estoy meditando, pero ¿quién está meditando? Y es allí donde puedes decir, hay algo más que está pasando, hay alguien más que está meditando. Yo creía que era yo, pero hay algo más que está observando todo esto mientras yo estoy acá. Y eso justamente pasó por estas fases, ¿verdad? Aceptación, radiación, reconocimiento, concentración y correcta percepción. Por eso regresábamos. Siente otra vez tu respiración. Siente otra vez el latido del corazón. Correcta percepción. Porque uno se puede ir por la tangente y decir, yo vi a Dios, a Jesús, cómo bajaba y me daba las manos. Y yo las tomé y le dije, Dios mío, te amo. Y me fui con él. Está muy bonito, qué bueno que lo sientan, que lo vean así. Cada quien tiene su mística. Pero por eso regresamos. Correcta percepción. Regresas a tu base. No quiere decir que eso no haya ocurrido, que eso no tenga importancia para ti. Pero lo que estamos buscando es no tener vórtices mentales. Por eso aterrizamos de nueva cuenta el asunto. ¿Vamos bien? Entonces, el gran asunto o el gran trabajo es que todo lo que nosotros tenemos separado lo devolvamos al ser interno. Diríamos, por eso hacemos los decretos del Arcángel Miguel, que corta y libera, porque le hemos dado importancia o hemos generado vórtices al respecto de todos los ámbitos de nuestra vida. La propuesta es cortar esos vórtices, llevarlos al ser interno, llevar toda esa energía que tenemos desperdigada en muchas cosas, queriendo muchas cosas, deseando muchas cosas, peleando con muchas otras, cortar, liberar todo eso para llevarlo al ser. Y entonces en el ser, ahora sí, que desde el ser se expanda todo eso, a donde deba de ir. Muchas de las ocasiones es superior a lo que nosotros hemos administrado, porque nosotros hemos administrado humanamente, por caprichos, con ignorancia y demás, y nuestros presupuestos por eso no alcanzan allí.
porque están desperdiciados, están allí. Pero entonces cuando quitas presupuesto a todo y se lo regresas al ser, dices, mi objeto de meditación, de concienciación, va a ser mi ser. Esa energía, el ser tiene sabiduría. Y dice, ah, entonces esto lo vamos a mandar a tu provisión y abundancia, esto lo vamos a mandar a tu salud, esto lo vamos a mandar a tu prosperidad, a tu paz, a tu amor, qué sé yo. Y el ser te arma todo el escenario. Dicen las escrituras, primero Dios y todo lo demás por añadidura. El nombre de Dios es el yo soy. Y el yo soy es el ser, en primera persona, en positivo, en constructivo, allí donde tú te encuentras. ¿Vamos? Esta imagen me gusta muchísimo. Blanquita, ¿qué le ves? ¿Qué le andas viendo, Blanquita? No se le ve nada ahí raro. Lo estoy viéndolo, pero no logro, pues, no, algo normal. Ay, ¿cómo que normal, Blanquita? Bueno, una postura de la persona que está relajada, sí. ¿Pero qué está haciendo del baño o algo? ¿Qué está haciendo? No, pues, está meditando. Es una de mis obras favoritas. Es muy significativa. Yo creo que para todo metafísico, para mí es muy significativa. Se llama El Pensador, de Auguste Rodin, ¿verdad? Es un pensador correcto. Porque tiene varias características, pero hay una que es fundamental en el pensador. Traté por eso de retratárselos por varios lados, ¿verdad? Me faltó los lados, ¿cómo se les dice? Eróticos, pero no hay asunto, ¿verdad? Creo que no influyen en el objetivo de la charla, Blanquita. Luego te mando las partes eróticas del pensador, Blanquita, para que no andes pensando en esas cosas. El pensador. Alguien que quiera decirme, a ver, ¿qué observa así a simple vista? Algo que le produzca, que llame tu atención, si observa. Está muy enfocado. Está muy enfocado, me gusta, ¿verdad? Está totalmente en su asunto. ¿Qué más? Está muy concentrado, que era lo mismo, ¿no? Está muy concentrado. Está muy concentrado. ¿Qué más? Está meditando. Podría decirse, ¿verdad?, que está meditando. Hay componentes, justamente. La postura. La postura, dígame, ¿qué tiene la postura? Pues, está el codo derecho en el sentido contrario de su pierna. Ajá. Izquierda. Eso está raro, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos querrá decir eso? Como que no está permitiendo que entre otra cosa más que lo que él está, en lo que está concentrado. Tiene postura correcta, ¿no? Pues yo creo que sí, se ve rectito, ¿verdad? Pero yo creo, o sea, de acuerdo a lo que están diciendo, es que se les hace cómoda la postura en la que está. No es una postura cómoda. Inclusive pareciera que está haciendo fuerza, ¿no? Exacto. O sea, es una postura que podría decirse que está en movimiento. Quizá, ¿verdad? Eso es una interpretación, pero es una postura donde él está poniendo fuerza. Intención. Hay algo, ¿verdad? Hay algo que está pasando, una intención, una cosa. Pero la clave verdadera, quizá no se llega a apreciar completamente, son los pies. ¿Cómo están los pies, los dedos de los pies? Están así sosteniéndose. Sosteniendo, están tensos. ¿Qué más? Pues yo percibo, por ejemplo, como las imágenes de meditación orientales, que es como que muy relajado, concentrado, pero en relajación, y esa es una tensión hacia los pies estirados hacia abajo, es que no está a gusto, o sea, angustiado tal vez. Sí, bueno, habría que ir al psicólogo, ¿verdad? Habría que preguntarle a su psicólogo qué estaba pasando. Pero la obra justamente es esta tensión en los pies. Ustedes intenten esa postura, Blanquita. Póntela así. Tú estás muy sexy, Blanquita. Eso parece. Me parezco al de este lado. Así, ¿verdad? Hagan la postura del pensador para que se den cuenta. Para que observen profundamente. Mano derecha.
La mano derecha, el, la pierna izquierda. La pierna. Tiene los pies así. Y pongan los pies como él los tiene. Los tiene levantados así. Ajá. Sostenido de las puntas de los dedos. Como resbaladerita así. Sí, como si estuviera. ¿Qué sienten? ¿Qué les produce esa postura? Incomodidad. ¿Y cómo, qué quisieran hacer? Quitarnos, respirarnos. Ponerlo de derecho, o sea, el brazo izquierdo sobre la pierna izquierda. No, pues si quieres, ya acuéstate. Mejor todavía. De verdad. Es muy interesante todo esto. Porque esa tensión que ustedes percibieron nos dice que no está pasivo. Pero el secreto de los pies es que si nosotros intenten ahora esta postura, intenten como si se fueran a levantar. Levántense para que no se queden así chuecos. Más difícil. No, levántense así, pues. No, así. Ya ves. El pensador está a punto de levantarse. Sí. Si no es que ya se está levantando. Por eso inclinan los pies así. La meditación no es pasiva. Ese es el gran error que se ha creído de la meditación. La meditación no es pasiva. No es pasiva. La meditación es activa. Por eso vieron la meditación metafísica. Un minuto, 20, 20, 20, 20, 20, 20. No te adormeces. Pero más aún, la meditación es acción. Pueden repetirlo para que se les grabe. Meditación es acción. La meditación les debe de llevar a una acción específica, definida, determinada, concreta. ¿Por qué hay personas que dicen que no se debe de meditar, que es malo? ¿Desnudo? ¿Qué le andas viendo al desnudo ahí? No, que no se debe de meditar, que es malo. De hecho, dicen que la religión no lo permite. Bueno, ¿qué iba a hacer Jesús en el desierto 40 días? Pero Jesús, a tomar el sol, a solearse, tomar cerveza Corona Cero, ¿o qué? Son cosas que diríamos que tú sabes lo que es un dogma. Es una afirmación que se acepta sin preguntarse, sin meditarse, sin reflexionarse. Y de eso están plagadas las religiones. Por eso los seres humanos ya no quieren saber nada de religiones. Y aparte, digo, pasan un montón de simbolismos. Tampoco explica. Ah, en las religiones, dices, ¿verdad? Sí, en las religiones. Pues yo no sé, pero esto no es clase de religión, ¿verdad? ¿Para qué me preguntas qué piensan las religiones? Pero bueno, el gran tema es la meditación. Y la meditación se debe de volver a acción. Yo les he contado este chisme, ¿verdad? Cuando yo estaba pasando por una prueba, mucho tiempo, muchos años. Y entonces me fui a la casa de un maestro y me puse a meditar en su lugar de meditación. Y cuando llevaba 3 minutos, había una fuerza que no me permitía dejar quedarme allí sentado. Recibí, así estaba en meditación, y me vino la imagen de que tenía que hacerle una llamada a una persona y decirle ciertas cosas. Y yo dije, no, pero estoy aquí en la casa de este maestro meditando, por favor, Dios, déjame que medite yo a gusto en este lugar de encuentro conmigo mismo y con mi ser superior. Y que regreso a meditar, no me dejaba. La idea cada vez, como dolor de cabeza. Me levanté, salí de la casa, tomé el teléfono, hice esa llamada. Y la situación difícil se acabó completamente de mi vida. Desapareció, se esfumó. Algo que me llevaba acosando mucho tiempo, solo por hacer algo. ¿Qué quiere decir? La meditación cumplió su objetivo en mí. La misma meditación te mandó ese mensaje. Por medio de la meditación pude ver qué acción debía yo tomar al respecto de ese asunto en específico. Que yo no, ni siquiera estaba buscando así como estoy meditando para, no, yo dije voy a meditar para encontrarme
en el mismo lugar, con este maestro y demás. Pero no, no es así, no es lo que uno cree, es lo que es. ¿Y en qué? Porque por lo que entiendo, no te diste cuenta en el momento que recibiste la señal. No. Y llevabas 3 minutos y seguías insistiendo en entrar en meditación, en una especie de solución. Meditaba el problema, pero no te diste cuenta en ningún momento. Es que yo ni siquiera estaba meditando el problema. Sí, hasta que hiciste la llamada se resolvió. Esa sería mi duda. Sí, yo me di cuenta, ¿qué te puedo decir? Es que la cuestión sí se resolvió, pero comenzó su resolución en ese momento. La cuestión se resolvió 6 meses después, si no es que un año después, totalmente. Pero esa llamada fue clave para que se comenzara a resolver. Y entonces, ya en el parteaguas, yo siempre me preguntaba, ¿por qué no pude meditar en la casa de Krishnamurti? ¿Me entiendes? Y la respuesta fue que sí medité. Pero no como yo creía que iba a meditar. 3 minutos pudiste resolverlo o iniciar la solución del problema. ¿Eso es lo que entiendo? Es que fue la resolución. Pero como las cosas tienen su proceso, yo me di cuenta hasta después completamente que eso había sido el parteaguas de esa decisión. El inicio. Digo, por último, que son de las cosas que bueno, sí me quedan claras, porque tal vez hay quien medita toda la vida y no consigue nada, porque no lo hace bien. Pero hay quien, como en este caso, de 3 minutos lo resolviste casi sin darte cuenta, pero sí lo hiciste conscientemente y lo resolviste y lo se comenzó a resolver. Sí, y yo te agradezco tu observación. Lo que pasa es que yo no fui el que lo resolvió. No, pero digo, yo es quien lo resuelve, como es Jesús. ¿Sí? Yo por mí solo no hago las cosas. Exacto. Yo, Dios. Mi ser, diríamos, ¿verdad? Esa sería. Porque ¿qué meditación hice? La que las acabamos de practicar fue la meditación que hice en ese lugar. ¿Y hizo qué? O sea, eso es lo que te quiero preguntar. Sí. Tú lo resolviste, tú lo trabajaste, tú lo hiciste, pero en ese momento fue, digamos, instantáneo, supongo. Sí, pero yo estaba preocupado porque me estaba preocupado mucho tiempo hasta que me di cuenta de lo que les estoy platicando. Porque mi preocupación era cómo no pude meditar en ese lugar santo para mí, ¿me entienden? Tan lindo, tan espiritual. Y digo, pero es que si yo quería meditar, ¿cómo puede ser que mi problema me haya sacado de mi meditación? Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Pero la realidad es que no, yo no descubrí hasta pasado tiempo y que ya estaba todo eso resuelto, es que eso fue la respuesta a mi meditación. Que no necesita, como ustedes vieron, no necesita algo distinto, necesita esta cuestión de dedicarse y ponerse a eso. Y ese minutito que medité lo hice muy bien, pero uno tiene sus ideas, ¿verdad? Ya por último, porque quisiera que me quede bien claro. Cuando tú te pusiste a meditar sobre cómo fue que no pudiste hacer lo que querías hacer en la casa del maestro, ¿fue otra meditación consciente que te llevó a definir que sí meditaste? Yo creo que sí. Porque en metafísica trabajamos muchísimo la observación. Entonces yo me quedé con eso, como diría Connie Mendel, lo que no puedas aceptar déjalo pasar, pero sigue estudiando. Entonces yo seguí estudiando, seguí haciendo charlas, seguí haciendo mi metafísica, pero yo tenía ese tema en el tintero, como una cosa que algún día comprenderé por qué no pude obtener lo que yo quería o que eso fuera la vivencia que yo tenía planeada, porque uno tiene planes, ¿verdad? Y entonces, en algún momento, como insight, ¿verdad? Como cosa que viene de adentro, dices, ya entendí, ya me cayó el 20 de qué pasó allí. ¿Me entiendes? Entonces, sí, por supuesto, los procesos de meditación, la meditación es una meditación activa,
pero los flashes o este momento de donde tú descubres para qué sirvió, cómo funcionó, te vienen espontáneos. Te puede agarrar en la taza del baño, en tu casa viajando, ¿me entiendes? O sea, ahorita te puedo decir que no sé en qué momento me di cuenta de eso, pero cuando me di, sí fue así como, wow, ya lo entendí todo. ¿Comprende? Ajá, sí, un sendiripiti, ¿verdad? Sendiripiti. Román, sería así como decía Jesús, que decía yo, el Padre sabe de qué cosas tiene necesidad, pero ore. O sea, sería como que hacer esa conexión con tu presencia de Dios, y el Padre ya sabe qué cosas tienes que resolver, y ahí es donde, en donde se hace esa conexión de la meditación, vienen esas cosas. Sí, y diríamos, ¿verdad? A lo mejor, porque aquí yo le estoy hablando ya de cómo se resolvió algo, pero a lo mejor hubiera sido, qué sé yo, de algo muy simple, ¿no? Como decir, deséale buenos días a tu hermana. Y en meditación dices, ¿por qué me está viniendo esto? Sí, me llevo bien con mi hermana, sí, esto. Diría Jesús, ¿verdad? Sean buenos en las cosas pequeñas y les haré en las grandes. O sea, es que hay que pequeñitos detalles, pequeñas intenciones, pequeños móviles, pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pero a lo mejor allí se desbloquea algo de otras cosas que parece que no tienen relación, porque nosotros pensamos así como que muy macro. Y dices, no, yo quiero que se me resuelva esta deuda, o que se me venda esto que tengo aquí en venta. Pensamos así en algo macro, y a lo mejor la respuesta a eso está en una acción que hace un efecto libélula, diríamos, y que acaba resolviendo esto por acá. Pero él, como dice, el ser, el Padre, es el que sabe lo que se ocupa. Entonces, todas las acciones, porque esa es la única distinción que yo les podría dar en este tema de meditación, todas las acciones que ustedes puedan realizar, que sean del momento, son la intuición hablándoles directamente y diciéndoles con santo y seña lo que necesitan hacer. En una meditación es así. No si te visualizas a Jesús que viene contigo. Eso es místico. No va por allí la meditación. O sea, no va por allí el resultado o la respuesta de la meditación, ¿saben? La meditación en algún momento ustedes la hacen y a lo mejor unas horas después les viene un flash. Necesito regalarle esto a esta persona. Hay personas que dicen, sabía que tenía que llevar esto. ¿No? Me pasó en una ciudad. En una ciudad o algo así. Te tenía que llevar un vaso con agua. Y decir, qué bueno, porque yo me estaba muriendo de sed. Eso se lo dijo su presencia a esa persona. Y es una forma en que podía dar servicio y demás, ¿no? Pero esas pequeñas cosas son resultado de estar en esa conexión. Y siempre son acciones aparentemente pequeñas, pero que están al alcance de tu mano siempre. No son cosas grandilocuentes, misteriosas, no, son cosas así de, necesitaba pasarle esto a este y ya. O sea, sería como que a veces tenemos, por así decirlo, un pensamiento muy literal, o sea, que nos vamos como que muy abstracto. Sí, y necesitamos ser más concretos. Son dos mundos, ¿verdad? Necesitamos ser más concretos, más precisos. Entre más seamos en las cosas pequeñas, mejor nos va a ir en las grandes también. ¿Vale? Pues esto es justamente lo que teníamos preparado el día de hoy. Ese es el efecto de la llama violeta, lo hemos hablado, ¿verdad? Es absorbente, es transmutadora. La meditación es la llama violeta en acción y viceversa, ¿verdad? La sabiduría es la forma de conquistar la conciencia interna por medio de la devoción a la totalidad de la vida. Se alcanza por la intensa devoción al ser supremo o Ishwar. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? El estudio. Porque es la forma de conocer a Dios. Alguien me preguntaba, creo que en este grupo, y decía, bueno, si Dios es uno, ¿por qué nosotros conocemos a los maestros, o los rayos de luz, o los mahatmas? Bueno, porque Dios es uno. Pero nosotros, como somos metidos en la sabiduría, queremos analizar a Dios en todos sus aspectos.
que son 7 cuando menos. Y en esos 7 aspectos nos metemos a detalle a saber maestros, arcángeles, elohims, rayos, cualidades, tratamientos, decretos, o sea, por amor al saber y por conocer más a Dios. Dios es uno y no se divide, pero nosotros lo estudiamos analizando parte por parte porque nos encanta conocer y eso es sabiduría. Así como la ignorancia es no querer saber nada. No es el que desconoce, es el que desconoce, pero aparte no quiere saber nada al respecto. Esa es la verdadera ignorancia o el verdadero ignorante. Entonces eso es parte de esta devoción. La divina presencia del Ser Supremo es el Hacedor. Así es como se le conoce en Oriente. El Hacedor, el que hace. No tiene limitaciones, karma, deseos ni sufrimiento. De él deviene la sabiduría suprema en el humano. Y eso es lo que se conoce como omnisciencia, con la que se expande al infinito. Si ustedes vieron, entonces el proceso de concienciación es conocer cada cosa. Si tú logras conocer cada cosa que está aquí, la mesa, la tarima, la computadora, el proyector, el libro, la silla, tú te vuelves omnipresente en este lugar. Tú logras la omniconciencia, por lo menos de esta sala. La omnisciencia, ¿verdad? Que es justamente... Pero ahora piensen que Dios es el saber de todo, la gran sabiduría de todo, en todo sitio, expandiéndose infinitamente. Saber siempre qué hacer con cada cosa, para qué sirve, cuál es su plan divino, su forma, su dharma, de aquí a donde se puedan imaginar. Podemos decretar para que se nos grabe. La divina presencia del Hacedor es el Supremo Maestro, que no está limitado por el tiempo. Es el instructor de los más ancestrales instructores. Y podemos decretar. Yo soy la radiante y brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Este decreto lo da Connie Méndez, que es justamente el aterrizaje de todo lo que hemos visto en la charla del día de hoy. ¿Dudas si las hay? No, en los pasos que nos diste de la concienciación, al final nos dijiste el concepto inmacular. A mí se me vino a la mente que cuando estudiamos en la Madre María, ella le sostuvo el concepto inmaculado a Jesús y se nos ha dicho, mantengan el concepto inmaculado en varias cosas. ¿Esos pasos son necesarios para aplicarlos para una persona? O sea, si yo le quiero aplicar el concepto inmaculado a una persona, ¿tengo que ver esos 4 pasos? ¿O cómo hacerle para ver ese concepto inmaculado en los demás? El concepto inmaculado es ver al ser perfecto de una persona. Entonces, esa persona no es empleada ni desempleada. Esa persona no está enferma. Esa persona no está en su ser. Esa persona tiene todas las capacidades, todo el bien, toda la salud. Es inmácula, sin daño, sin degradación humana. En el plano humano todo eso se degrada. En el plano divino todo el bien se multiplica, todo se regenera. Entonces el concepto inmaculado es no aceptar ni creer, ni hablar, ni nada por el estilo, de algo desagradable de una persona o de algo degradante. Entonces, tú lo mantienes a él diciendo, su ser es puro, su ser es bello, su ser es provisto, su ser es salud, su ser es amoroso o amable, y te mantienes en ese concepto, sosteniéndole el concepto inmaculado allí. Para las que son madres con sus hijos, su hijo es el mejor del mundo. Su hijo es bellísimo, es guapísimo, es muy inteligente, todo lo puede, todo lo hace, les impresiona, ¿verdad? Desde que eran bebés, quizá si sonreían, si movían y se impresionaban ustedes de lo que hacían sus hijos. Eso es justamente algo que se da naturalmente en las madres a los hijos. Mantenerle el concepto inmaculado así a los demás seres. Es eso, es digámoslo así, magnificar el bien, pensar solamente cosas positivas, observarlos de un modo, pues sí, con amor. Y perfección, perfectos. En todos los aspectos. En todos los aspectos, por más que les esté yendo mal.
Y eso es un respaldo muy fuerte a un ser que está pasando por una negatividad. Ustedes quieren apoyar a alguien que está pasando por una prueba fuerte en su vida. Lo único que pueden hacer verdaderamente es mantenerles el concepto inmaculado y hablarle a su ser interno, ¿verdad? Tú eres bello, tú eres perfecto, y en el nombre del yo soy, tu presencia, tu Cristo toma el comando en ti, y se mantienen allí, no se bajan del burrito hasta llegar a Belén. Entonces, eso es parte de ese trabajo, digámoslo así, intenso, ¿verdad? Para mantener a las personas o a las cosas. ¿Algo más? Sí, Israel. Bueno, por ejemplo, los vehículos inferiores también tienen un concepto inmaculado y un plan divino. Sí, exactamente. Por ejemplo, la mente, el plan divino o el concepto inmaculado es tener siempre pensamientos constructivos, positivos, estar solamente con nuestra mente ocupada en cosas que vamos a construir o hacer, ¿verdad? No en imaginaciones. La imaginación causa daño porque termina por no ser algo tangible, concreto, preciso. Entonces, el pensamiento, entre más positivo sea, ese es su plan divino. Los sentimientos sublimes, lindos, y por eso las obras de arte clásico o que elevan, que son constructivas, ayudan muchísimo. Entonces, los sentimientos, entre más nobles, positivos, nutritivos hacia los demás sean, ese es el plan divino. El cuerpo físico, lo más saludable que se puede estar. Por eso es que se recomienda practicar por lo menos ejercicio 30 minutos al día, o por lo menos caminar 30 minutos al día ese ejercicio, comer lo menos tóxico posible. Nuestra vida, ese es su concepto inmaculado, su plan divino, es el de eso. Y energéticamente, los nutrientes que comemos, que nuestra alimentación sea nutritiva, pero sobre todo tomar agua, tomar sol y respirar. Ese es el plan divino de nuestro cuerpo etérico. Es así como se alimenta el cuerpo etérico, ¿verdad? Que están justo viendo la charla de salud en metafísica. Entonces, va por ese lado. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, pues con eso entonces cerramos esta actividad. Seguiremos con más Yoga Sutras en las próximas sesiones, acá desde Monterrey, en la Macroplaza. Vamos a cerrar con la práctica de la donación, que es la forma en que podemos retribuir por estos estudios, que no se cobran, no tienen una colegiatura ni nada, solamente se hace una donación libre al final de cada charla para poder pagar la renta del espacio que ocupamos, para que podamos planificar más actividades en un futuro, y bueno, de este modo es que se sostienen las charlas de metafísica. Podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha, si les parece bien, que es la mano de la prosperidad, del dar.